Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy bien. Les invito hoy a todos que acabe con este vídeo porque voy a comentar un escándalo de la embajada china aquí en España. En China hay una historia, un ladrón que ha violado a una mujer, ha vendido a su hijo, sin embargo le da 500 euros a su marido. Y el marido le dice, mil gracias. Esta historia está pasando ahora mismo en España. Hay gente que dice, sí, la perversidad del Partido Comunista Chino es una dictadura, está persiguiendo a su propio pueblo. Pero nosotros estamos lejos, que no tienen nada que ver con nosotros. Parece que es correcto, pero realmente no lo es. Con el coronavirus está llegando a todo el mundo, murieron miles de personas diariamente. Y un escándalo de la embajada china el año pasado, ningún medio de comunicación en España se atreve a publicarlo. Ninguna persona se atreve a hablarlo públicamente. Entonces, nadie sabe. Y hoy lo voy a hablar yo. ¿Qué pasó? Pues el año pasado, en el mejor teatro de España, el Teatro Real, uno de los mejores, iba a recibir un espectáculo de danza clásica china. Se llama Shen Yun, que viene desde Nueva York. Estaba girando por todo el mundo con la misión de revivir la cultura auténtica china, la civilización de 5.000 años de China. Ha estado pues en Lincoln Center, Four Seasons Center de Canadá, Teatro San Carlos de Italia. Y estaba en el camino para el Teatro Real de Madrid, el mejor teatro. Yo, pues personalmente, a mí me encanta la cultura china. Realmente cuando yo estoy fuera de China, me doy cuenta de que esta cultura es maravillosa. ¿Por qué? Porque en China continental, después de la revolución cultural, la esencia de la cultura china hoy en día no se ve en China. Entonces yo compré las entradas. Y fue el Teatro Real el día 31 de febrero, perdón, 31 de enero. Era una noche que hacía muchísimo frío. Cuando llegué a la puerta, encontré muchísima gente que estaban ahí quejándose, gritando. Y pregunté qué pasó. Y la puerta mantenía cerrada. Nos han dicho que fue cancelado el espectáculo. Pero claro, nosotros no sabíamos nada. No hemos recibido ni llamada, ni mensaje, ni correo, nada. Y en la web oficial del Teatro Real tampoco tiene informe. Sin embargo, nos han dicho, mira tu cuenta bancaria. Ya os han devuelto el dinero. Sí, la verdad que sí, de una forma cariñosa, callada, sin avisarte. Recuerdo que había una pareja. Tenía ya edad, casi 70 o 80. Y yo le dije a la señora, no se preocupe, a lo mejor para el año que viene. Y ella lloró y me dijo, mira nuestra edad, no sabemos si podemos esperar hasta el año que viene. Por suerte, encontré el promotor del espectáculo en la puerta del Teatro Real. Y me encomendaron toda la historia. Pues, ¿por qué Shen Yun fue cancelado en el Teatro Real? ¿Y qué es Shen Yun? Vamos a ver su tráiler. Lo que ha durado 5.000 años casi se perdió una vez. Ahora, el mundo espera. La cultura divina ha vuelto. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com. Según su trailer, creo que me he visto que este espectáculo es diferente que el Ejército Rojo de las Mujeres, que la propaganda del Partido Comunista Chino. Shen Yun tiene tres puntos diferentes. Uno, que Shen Yun no vienen de China continental, vienen de Nueva York. Allí está su sede.
2. Xi Jinping presenta la cultura tradicional china. No es la cultura del Partido Comunista Chino, a través de la danza clásica china. Esta pieza de danza hoy en día en China casi se perdió. En China también hay danza, digamos danza clásica china, pero es una mezcla de danza clásica, danza moderna, ballet, todo esto. Entonces la danza auténtica china ya está perdida en China. 3. Xin Yun tiene una pieza que comenta la historia de la situación real hoy en día de las creencias en China. ¿Por qué? Porque la cultura china justamente es una cultura divina. Por ejemplo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, todo esto habla del sentido de la armonía entre los seres humanos y el cielo. Habla del sentido de la cultivación y el refinamiento. Pero sobre todo, esto se perdió en China. Entonces el Partido Comunista Chino no le gusta y hace todo lo que pueda para cancelar eso. También me comentaron el promotor que antes, si bien ya estaba en el Gran Teatro del Liceo en Barcelona, el Teatro Auditorio Nacional de Cataluña, y siempre la Embajada China, el Consulado Chino, envía pues 5 personas ahí con una pancarta para difamar la imagen de Xin Yun, pero los teatros no le hacen caso. Sin embargo, hoy en el Teatro Real fue cancelado por la presión que tienen de la Embajada China. El embajador chino llamado Lu Fan era él que llamó al Teatro Real para cancelar el espectáculo con la razón de excusa técnica. Pero nosotros no somos tontos. Todos nos sabemos que el Teatro Real tiene 4 escenarios que puede subir y bajar. Es decir, que en 4 días seguidos se puede actuar 4 espectáculos diferentes sin cambiar el escenario. Y es el único teatro en el mundo que nunca va a pasar problema técnico. Que todo el mundo sabe esto. Sin embargo, ahora con esa excusa cancelaron el espectáculo. Tampoco, digamos, avisaron el promotor. Sin embargo, inmediatamente bloquearon la web de ventas, aunque en ese momento ya vendieron muchas entradas. En una investigación se encontró el testimonio directo de que el embajador chino Lu Fan presionó el Teatro Real para cancelar el show. Con el permiso del promotor, voy a poner esta grabación encubierta en nuestro vídeo. 哎，你好，是驻西班牙大使馆的吕凡大使吧？哎，是我是我。我是那，哎，你好你好。你好你好，是这样，那个我们要，向中央写一个报告啊，就是关于这个占领海外文化市场这个阵地的这么一个报告，就是我们最近那个听说你们成功了这个，阻止了这个神韵在你们马德里的这个演出，这个我们认为是一个这典型的事迹啊。我们要向上面那个这个汇报一下，也把这个作为一个报告的一部分，所以向您那个想了解了一下，就是你们都做了哪些努力啊？到时候我们也好向你们向这个首长们这个请功。哎，你们这个要很急吗？还是说有个时间限制？这个要的比较急，所以我的那个才给你打电话嘛。啊，因为我们想把这个事情啊，基本上这个落听了之后，再跟国内再报一下这个情况。如果你们要是有个一两天的这个时间呢，我们就是把这个情况再总结一下，给你报一下。那也可以，但是你可以先大概说一下，我们那个这边也就是，就有个准备啊。那行，他就是这个一开年，大概是1月3号吧，还是几号？我们就是得到了他这个有这么一个演出，而且是在西班牙马德里顶级的这个歌剧院，皇家剧院演出。而且这个事情呢，就是说我们因为习主席夫妇刚刚在西班牙进行完国事访问，我知道。这个皇家剧院呢，还是这个彭教授去。王后陪着彭教授去参观的这么一个地方，哎，神韵呢也是这个在这之后吧，当然我们先知道的吧，我们马上就跟皇家剧院联系核实，哎，同时也看到了他打出的广告啊什么等的。那么紧接着呢，这个法轮功他们这边呢，就是
在一些这个媒体上吧，还没有在纸面上还没有，嗯，哎，做这个宣传，但是很隐蔽了，嗯，就说的是这个宣传传统的中国文化，嗯，哎，这个等等，根本没有讲他的这些东西，嗯，所以我们得到这个情况之后呢，马上找到了这个皇家剧院的这个人，嗯，实际上那个时候啊，这个整个西班牙都在放假。嗯，一直到1月6号以后，嗯，才真正的取得了联系。但是之前呢，我们已经找了他们很多的人了，把这个危害性跟他们讲了，他们是非常的这个震惊。嗯，他们就，模糊的认为呢是又是中国文化，哎，又是刚刚这个这个第一夫人刚刚访问完，嗯，所以他们还想这个表现一下吧。但知道之后呢，他们就，当时就是表示很为难，说已经线上卖票呢，已经卖出去了将近900张，嗯，损失会比较大，嗯，哎，也表示为难。后来我也是亲自找他那个总经理，嗯，跟他谈，嗯，说你这个事情呢，不能光想着这个经济账，要看这个政治，是吧？你跟中国这个合作，刚刚在前两年又跟这个中国签订的这个线上剧院的这个思路啊，线上剧院的协议等等，跟中国的这个市场今后合作的前景是非常广阔的。嗯，哎，你不能因为这个东西呢，就丢掉了这个中国市场。他们也是马上就是认识到这个问题，认识到这个问题。但是呢，他们也是比较看重他们自己的这个叫什么呀？这个剧场的声誉啊，已经答应人家了，等于取消掉会造成什么不良的影响，他们也是做了很多的准备。嗯，哎，但同时他们又不想把这个事情给炒大，让它染上更多的政治色彩啊什么的等等。最后也是我们跟大家一块儿商量吧，最后呢叫他们就用这个技术原因，因为时间很仓促，他们这个定的这个场地啊时间太仓促，当时考虑不周，所以呢这个因为技术原因，现在呢这个场地呢空不出来，没有办法给这个时运啊这个演出这个时间，两个时间啊，一个是这个1月31号，一个是2月1号吧，要演两场，嗯，啊，一共是要演三场。那他们现在这个剧院的这个态度，那个是坚决吗？还是有点动摇呢？现在态度还是比较坚决，但是昨天呢，这个神韵方面呢，又是在当地的一个媒体，在ABC 这个报纸上，这个全国性的一个报纸上，也刊登了一篇文章，就说是。这个皇家剧院受到中国政府的压力，取消了这场演出，又发表了这么一篇文章。现在我们正在跟他们在这个商量啊，如何这个进一步的应对。我们初步的想法呢，就是，不把它炒热。另外呢，就是，叫什么呀？还是以技术的这个原因吧。怎么搞？你这样吧，我待会儿再给你打过去，好不好？行，好的，好，谢谢你啊，好，再见。Estamos en un momento muy crucial. La maldad no está lejos. La maldad está en nuestra puerta, llamándonos. Y es el momento de cerrar la puerta a la maldad. Es el momento de despertar. Si todavía queremos la libertad, la democracia,y la verdad. No han dicho absolutamente nada, simplemente que estaba cancelado y que nos han dado por la puerta de la nariz, es simple. Yo no recuerdo que me haya llegado un aviso, ni lo he leído en prensa. Es básicamente lo que quiero deciros, efectivamente he cogido también la reclamación, he hecho la reclamación, como te dan la copia, la presentaré también directamente. Estamos en España, no en China, estamos en un país democrático, pero en esta tierra...No tenemos derechos humanos. No tenemos opción de ver un espectáculo que deseamos. En el Teatro Real, el mejor teatro, en su escenario se muestran los valores tradicionales, el amor, el coraje, la valentía. Pero todos estos valores se han perdido dentro del mismo teatro.Una embajada de una dictadura que obliga al mejor teatro de un país a engañar a su propio pueblo.
Miles de personas se encontraron en la puerta del teatro y se fueron sin saber por qué. ¿Por qué ha pasado esto? Yo creo que la gente en el teatro real, tanto en la embajada china, piensa: ah, pues se ha pasado, ya está pasado, no pasa nada. Desde aquí, les digo a todo el mundo, no lo es. Que se acaba de empezar. En China, en antigua China, tenemos una frase: abajo la gente actúa en la tierra y arriba los dioses están tomando notas. Entonces, no se acabó, se acaba de empezar. Desde aquí, les quiero transmitir a todos, al pueblo español, al pueblo de Sudamérica, al pueblo del mundo, la gran ópera está actuando dentro y en el escenario del teatro real como fuera. Pero, queridos amigos, el Partido Comunista Chino no es el protagonista. Muchas gracias. Hasta la próxima.